Es un trabajo del Jack. Se compara cómo un equipo pequeño, esos equipos portátiles, eh, eh, diagnostican un paciente y cómo esos mismos pacientes lo, han, lo ha diagnosticado un, un forendoscopio. Correcto diagnóstico con, con el, el equipo portátil, 82%, de disfunción ventricular, 96%, de lesión valvular el 71%. Y disfunción del ventrículo derecho el 65%. Y lo hace bien. Y comparen ustedes la escultación. Realmente esto es escandaloso, pero es escandaloso por la trascendencia clínica que tiene.